Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están hoy viernes? Bien. Nosotros aquí contentos porque vamos a poder trabajar para usted y tenemos segmentos muy interesantes. Estará con nosotros doña Ania en confección, por supuesto, de pijamas, de ropa interior. Ella tiene el segmento de lencería a cargo. También está con nosotros nuestra profesora Sandra Mora. Ella es la profesora de artesanías en barro. Ah, y tenemos que hacer técnicas de uñas con Yomaira, que hoy nos acompaña para iniciar este programa. Así que entonces no se puede perder ni esto ni mucho más que tenemos. También tenemos clases de porcelana fría. Hoy vamos a hacer un soporte para taza muy bonito, como un aislador, que podemos hacerlo siempre continuando con el concepto que habíamos hecho en tazas de mascotas. Así que entonces, para que se quede con nosotros acá en Mujeres del 2000, hay mucho que aprender. Y iniciamos con Yomaira. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un segmento más de uñas y, por supuesto, como siempre, de la mano de Mujeres del 2000. Y en esta ocasión, chicas, vamos a trabajar lo que es una mariposa, pero lo vamos a hacer como un relieve a la mariposa. Aunque ella va a estar diseñada, vamos a aprovecharnos de lo que es el acrílico para trabajar y que ella se vea en relieve. De hecho, voy a ver si el compañero me la toma. Quiero que vean aquí cómo más o menos queda y cómo se ve. Ven que ella se ve completamente en relieve. Aquí la ven. Entonces, esta es la mariposa que el día de hoy vamos a trabajar. Voy a tomar un diseño que ya traigo preparado. Quiero que lo vean aquí. Esta ya iniciado, que recuerden que ustedes siempre, por motivos de tiempo, yo debo iniciarla anteriormente y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con pintura acrílica en color negro. Recuerden que a mí siempre me gusta humedecer un poquito la pintura para que ella pues trabaje mucho mejor y no quede muy gruesa. Entonces vamos a empezar a diseñar lo que va a ser la mariposa. Vamos a tomar un pincel liner y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a delinearla. Recuerden que para que ustedes puedan delinear bien delgado, deben de delinear en ángulo de 90 grados. Vamos a empezar a llenar aquí también y hacerle decoración. Vamos a ver si lo puedo acomodar aquí. Vamos a cerrar la decoración de esta manera y vamos a cubrir toda esta parte en negro. Vamos a empezar a llenar, vamos a humedecer pintura y vamos a ir llenando bien oscurito, que nos quede bien oscurito el trabajo. Vean ahí más o menos cómo se va viendo. Igual vamos a empezar a trabajar esta parte de la misma manera que trabajé la anterior. Humedecemos, tomamos pintura acrílica, vamos a darle forma. Para que se vea bien bonita, bien decorada. Y vean más o menos ahí cómo va. Trabajo el cuerpo. La técnica que trabajé para trabajar la mariposa, chicas, fue la técnica de la doble carga. Entonces, así es que ustedes, vamos a ver si no le tapo al compañero aquí. Vamos a hacer las antenas. La primera y la segunda. Ok, lo que quería realizar primeramente la mariposa es darle chance a la pintura acrílica de que ella seque para poder montar lo que va a ser nuestro acrílico. Entonces recuerden que ahorita vamos a trabajar con acrílico, y el acrílico es acrílico para poder trabajar uñas, para poder hacer extensión de uñas o para poder cubrir lo que son uñas encapsuladas. Pero en este caso lo voy a trabajar también para cubrir el diseño y trabajar la tercera dimensión. Vamos a ponerle un poquitito aquí como de blanco. Simplemente como decoración también. Y listo. Vamos a darle chance de que se seque. Ok, ya aquí tengo la mariposa completamente lista y esperé y le di chance de que secara. Entonces vamos a tomar monómero y vamos a tomar cristal y vamos a empezar a cubrirla. Pero quiero recordarles que lo vamos a cubrir con una capa bien gruesita. Aquí quiero que vean, este es el producto ya. Vamos a empezar a cubrir.
toda esta parte para darle lo que va a ser el relieve a mi mariposa. Debemos dejar secar todo este acrílico y cuando ya esté bien seco, sí debemos aplicarle producto o finish o algún gel para lámpara para que ya él reviva y tome los colores que debe tomar. De esta manera se va a hacer. Y es otra idea más que les trae a ustedes, por supuesto, Arte Noña Yomaira y Lady y Mujeres del 2000. Vean, capa gruesa, bien finita a la hora de trabajar y traten de cubrir todo lo que va a ser la mariposa. Ok, ahí vamos a dejar que ella se vaya secando. Mientras se va secando, voy a tomar y voy a realizar lo que va a ser la decoración de la flor y la decoración de las hojas. Si ustedes desean, pueden trabajar con el mismo color con que realizaron las hojas, porque recuerden que aquí la técnica que se está trabajando más o menos es la técnica de acuarela. Entonces, con la técnica de acuarela, ustedes simplemente trabajan la pintura acrílica bien húmeda, lo más húmeda posible, y luego con la pintura no tan húmeda empiezan a trabajar todo lo que va a ser la decoración. Si no lo hacen así, entonces van a empezar a decorar directamente con lo que va a ser la pintura acrílica en color negro. Vamos a ir delineando y decorando. De ambas maneras se ve bien con el color y se ve bien con el negro. Entonces recuerden que nosotros les damos la idea y ustedes van a ver de qué manera la termina. Vamos a ir a trabajar aquí. De esta manera. Y lo van a trabajar, digamos, en varias ocasiones. Van a hacer aquí las partes de mi hoja. Igual. De esta manera, siempre dándole más oscuridad a la parte de adentro. Por eso yo siempre trato de ponerle un poco de profundidad a esta parte. Ahí vamos. Vamos a hacer una más acá. Un poquito más de humedad para que pueda resbalar mejor y trabajamos limpio. Vamos a tomar la pintura acrílica blanca, eso es como para darle también un poquito más de claridad al diseño. No lo pongan en todos los sectores sino en varias partes y listo. Igual, pintura blanca, amarilla, la que quieran. Vamos a poner la parte de acá con nuestro pincel. Ok, ya aquí más o menos estaría listo lo que sería el cristal que apliqué en el área de la mariposa. Vean más o menos la altura como queda en esa parte. Vamos a dejarla aquí, voy a abrir nuestra gel de acabado. Vamos a ponerle en la parte de encima. Y aquí ya vuelve a revivir nuestra mariposa. O sea, ya aquí voy a darle todos los colores que ella está necesitando y van a volver a revivir todos los colores, el color negro, el color de la mariposa y todo lo demás. Y no es lo único que se puede hacer con esta técnica. Con esta técnica ustedes pueden hacer todo lo que ustedes gusten. Vamos a llevar a lámpara, eso sí, durante 30 segundos, más o menos, o unos 60 segundos. Y aquí voy a empezar a informarles que no se les olvide nuestra página en Facebook, que es Arte en Uñas Yomaira y Lady. Ahí usted puede darle me gusta. ¿Para qué? Para que obtenga información acerca de nuestros cursos y también para que pueda ver los números de teléfono, pueda sacar su cita, porque trabajamos por medio de citas. ¿Cuál es nuestro horario? Por supuesto, nuestro horario es de martes a sábado de 9 a 7 de la noche
jornada continua, solamente cerramos un momentito al mediodía de 12 a 1 por aquello de que quieran llamar a esa hora. De lo contrario, no se les olvide también que nuestras citas son un poco reducidas, entonces sí es importante que usted llame por lo menos con una semana de anticipación. También quiero recordarles a todas ustedes que también trabajamos vendiendo todo lo que son productos para que usted trabaje todo lo que son uñas. ¿Qué vendemos? Vendemos pinceles, pinturas acrílicas, vendemos decoraciones para las uñas encapsuladas, producto monómero, polvos, moldes, todo lo que tiene que ver con el área de las uñas tenemos también para ofrecérselo. Lámparas también para que lo tome en cuenta. Y no me voy a quedar aquí pues sin antes agradecerle su compañía, esperando que el diseño del día de hoy haya sido de su agrado. Y recuerde que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Hasta pronto. Y continuamos acá en Mujeres del 2000. Recuerde que en este mes de septiembre hay cursos que usted puede realizar. El próximo 4 de septiembre, o sea, el próximo lunes, estará realizando el curso el seminario taller de toda una mañana, donde usted va a aprender a hacer aretes típicos en porcelana fría, que usted va a poder utilizar ya sea para este mes patrio o bien como souvenirs y poderlo distribuir en diferentes tiendas. Así que entonces esa idea y ese curso está este próximo lunes de 9 a 12 para que usted asegure su cupo. Puede solicitar más detalles al 2223-4880, teléfono que está ahí en pantalla, para que usted pueda solicitar más detalles. Otro que también inicia en este mes de septiembre es el curso de confección de ropa infantil. El 27 de septiembre se inicia este curso y consta de 8 lecciones. Me cuenta doña Ania que es un curso que van a aprender a hacer mayanitas, enterizos, pijamitas, hasta un tutú. Así que entonces, ¿qué le parece? Y le invito para que solicite más detalles al teléfono que está ahí en pantalla y que no se pierda la oportunidad de ahorrar dinero en su casa, claro que sí, y por qué no aprovechar y hacer una entredita más. ¿De acuerdo? Así que ya saben, 2223-4880 y la invitación está ahí. Ahora vamos a continuar con el programa. Me acompaña la profesora Sandra Mora. Buenos días, profe. Buenos días, doña Mora. Hoy continuamos con un cuadro muy bonito, todo de orquídeas, en el que usted va a poder hacer detalles como el de la catarata, el de las piedritas, esos acabados ahí los tienen, gracias compañero, para que vean ustedes y puedan realizar esta obra. Así que entonces les dejo con la profe para que realicen este proyecto. Buenos días, amigas. Un placer nuevamente estar con ustedes en su programa Mujeres del 2000. La última vez que habíamos trabajado este cuadro, yo les había explicado cómo íbamos a hacer el tronco, cómo íbamos a hacer las orquídeas, armamos una orquídea, cómo quedaba ya en sí y pegamos las piedras. Entonces, ustedes aquí van a ver las piedras, que las piedras tienen como algo concho, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo le hice? Cuando ya las piedras estaban completamente pegadas, empecé a ponerle nieve, la nieve que venden para las cositas de Navidad. Aquí yo traigo la muestra más o menos para que ustedes vean cómo es. Cogen uno el pincel y empieza a hacer golpecitos. Entonces queda así como se ven estas. Entonces, ¿qué le hice? Después de que ya estaba completamente seco, vamos a pintarla de negro y le vamos a hacer una brocha seca en gris. Ya aquí yo lo traigo adelantado, entonces ¿qué vamos a terminarlo? Vamos a coger en blanco y vamos a igual a trabajar en brocha seca. Y aquí nada más vamos a hacerle la luz. ¿Qué vamos a hacerle? Nada más vamos a hacer solo unas piecitas por encimita, como para que se vea la luz de las piedritas. No me voy a meter en las partes de adentro, sino simplemente lo que es encimita. Entonces aquí vamos a hacerle una partecita. Vean que yo nada más les estoy haciendo por aquí. Y voy a empezar a hacer la catarata. Entonces, ¿cómo voy a hacer la catarata? Igual, voy a nada más a quitar un poquitito y yo quiero que venga y me salga de aquí. Entonces, voy a empezar a hacerle golpecitos como para que se vea el riachuelo, digamos. Entonces, aquí yo lo voy a tirar y lo voy a dejar aquí. Ahí voy a tirar lo que es una parte de la catarata y yo quiero hacer otra, como que la piedra aquí se me está desviando el agua y lo voy a tirar por aquí. Entonces, vean que lo voy a hacer y lo tiro aquí. Entonces, uno las dos partes y tiro aquí lo que es ya la catarata. Entonces, vean que simplemente lo vamos a ir marcando bastante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer lo que es el agua? El agua vamos a tomar blanco, celeste bebé,
celeste cian y el turquesa. Y vamos a hacer como cuando hicimos una vez un amanecer. Empiezan a pasar las pinturas y vamos intercalando los colores. Con este mismo pincel, vean que es el mismo de brocha seca, vamos a cogerlo y lo vamos a limpiar y yo voy a empezar a hacerlo aquí así. Vean que yo nada más voy a jugar con el lienzo y lo voy a pasar. Ya yo marqué aquí más o menos un poquitito el agua y quiero que me quede como unas agüita más clara. Entonces voy a coger un pincel abanico y lo dejo con un poquitito de agua y nada más lo paso así. Vean cómo le paso aquí. Una parte muy importante que no les había dicho, voy a presentarlo aquí a ver si ustedes pueden apreciarlo. En esta parte de aquí al final, de donde está terminando el agua, donde está la catarata, no puede quedar en agua, tiene que quedar en una sombra. Entonces aquí con el pincel negro bajan un poquitito para que se vea ahí la sombra. Entonces ya ahora sí se ve como si fuera el agua. Después vamos a coger un pincel biselado y vamos a hacer el agua. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Nada más voy a hacerlo aquí y voy a hacer como que si ahí hubiera unas olas. Entonces lo voy a ir marcando como por partes y lo vamos a ir haciendo así. Amigas, no se les olviden que yo estoy en la sede todos los martes de 9 a 12. Para cualquier consulta, con mucho gusto. También doy clases en San Miguel de Santo Domingo. Entonces, ahí me pueden llamar y yo con mucho gusto le doy toda la explicación y toda la información. También me pueden ver en la página mía, en Artesanía Sandra, y ahí van a ver todos mis trabajos, de todos los que hemos hecho aquí en su programa. Bueno, aquí ya aquí tenemos lo que es el agua. Entonces, ahora yo necesito hacer el agua en la parte de abajo donde me está terminando la catarata. Entonces, igual con el abanico, vamos a coger aquí. Y yo voy a hacer aquí donde cayó el agua. Entonces, ven, nada más lo voy así a majar aquí así. Y vamos a hacer golpecitos, simplemente poquititos, que es ahí donde cae el agua. Ok, ahora, la orquídea, yo le hice esa orquídea, la hice diferente. La muestra que yo les traje, todas son de un mismo color. Esta las hice con diferentes colores para que ustedes puedan ver que podemos trabajar con las orquídeas como queramos. Entonces no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces a esta yo le di una base de orquídea y le voy a dar la luz. Entonces, ¿cómo le voy a dar la luz? Se la voy a dar con un rosadito bien bajito y vamos a trabajar solo brochas secas. Entonces por encimita le vamos a presentar aquí y lo vamos a hacer. Entonces, ve, nada más es como darle la luz a la orquídea. Entonces, todo solo en la parte aquí donde tenemos ondulado, es donde le vamos a dar la luz. Entonces, ve aquí, vamos a presentar. Voy a tomar más rosadito. Igual, la luz se la vamos a dar con gusto, como nos guste a nosotras. Aquí yo le doy más o menos un poquitito. En esas partes aquí yo le voy a dar, pero si usted quiere que le quede más luz, le podemos dar más luz. Ahora vamos con la parte de adentro de la orquídea. Entonces vamos a coger en amarillo, voy a ver si lo puedo presentar aquí y que mis compañeros me lo puedan presentar. Entonces voy a coger pintura amarilla y voy primero a pintar todo lo que es la parte de adentro. No importa que nos embarremos ahí, no hay ningún problema, porque ya después vamos a hacer el centro. Entonces aquí con un pincel liner yo nada más voy a empezar a subir un poquitito. Vean cómo yo nada más subo el poquitito aquí y para que se vea el color amarillo de adentro. Si ya quisiéramos que se vea ahí un colorcito más oscuro, entonces le vamos poniendo anaranjado, pero yo los voy a hacer todo en amarillo. Entonces vean aquí cómo lo vamos presentando, cómo se va viendo. Y lo vamos a tirar hasta atrás. Ok, entonces vean aquí cómo lo vamos a hacer. Y entonces ahora sí, voy a seguir con el piquito de la orquídea y nada más lo pintamos. Entonces ahí lo vamos a ir apreciando y ya va quedando completamente terminada la orquídea. Ahí ustedes en sus casitas lo pueden terminar bien bonito. Aquí yo por tiempo lo voy a hacer así para que ustedes puedan apreciarlo. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que es el tronco. El tronco simplemente vamos a coger, yo lo pinté en color café oscuro,
y le vamos a dar la luz. Entonces, primero, ¿con qué le voy a dar la luz? Con color rojo indio. Entonces, con rojo indio le vamos a dar aquí así, solo una parte le voy a hacer. Y vamos a hacer todo el tronco así, con color rojo indio y color miel. Terminamos todo lo que es la parte del hongo. Bueno, amigas, yo espero les haya gustado el programa de hoy, el segmento de hoy. Cualquier cosa estoy para servirles, me pueden llamar y con gusto les saco todas las dudas. Bendiciones en sus hogares. Nuestra compañera Yomaira anteriormente estuvo con nosotros iniciando el programa y para que usted pueda tener y anotar el número de teléfono para cualquier información, cualquier pregunta, duda del proyecto que hoy les presentó, está aquí en pantalla. Así que entonces, para que lo anote y tome en cuenta esa información que usted requiere y pueda ponerse en contacto con Yomaira, nuestra profesora de técnicas en uñas. Y ahorita nos vamos a una parte de nuestro programa, un rinconcito donde vamos a ponernos muy activos, a activar nuestro organismo. Ah, están escuchando esa música, ¿verdad? Claro, nos insinúa que vamos a ir a hacer ejercicio y a ponernos en movimiento con Juan Pablo. Muy buenos días allá en casita, señoras, señores, jóvenes. Empezamos nuestra sección de salud y fitness. Para hoy tenemos una rutina muy sencilla y básica en la cual no vamos a utilizar ningún material extra, por lo que vamos a empezar. Doy el agradecimiento a JB Store por el patrocinio en el calzado y también a Big One. Entonces, vamos a empezar de una vez para que nosotros empecemos a calentar. El primer movimiento que vamos a hacer es de calentamiento. Vamos a hacer encoger talones atrás, ¿ok? Utilizando los brazos también con un balanceo. Esto lo podemos hacer 10 veces prácticamente. Inmediatamente vamos a levantar rodillas, ¿ok? Vamos a levantar rodillas. Lo podemos hacer entre 20 veces también, 10 por cada pierna. Vamos a hacer un cruce de pie tocando prácticamente lo que es la parte del talón y volvemos a un step normal, ¿ok? Esto lo podemos hacer para aumentar la frecuencia cardíaca inmediatamente, ya cuando nosotros hayamos repetido entre unas 3-4 veces esta rutina, podemos pasar a lo que es la parte de ejercicios. Ok, vamos a utilizar hoy lo que es el tren inferior, o sea, usar las piernitas para tonificarlas. El primer ejercicio es sentadillas y vamos a hacer 3 variaciones prácticamente que ustedes pueden hacer solitos en casa. La primera variación es a nivel de los hombros, ok, vamos a utilizar flexionar las rodillas, ok, vamos a hacer esta posición, ¿verdad? Y vamos a hacer 3 movimientos, ok, empezamos 1, 2 y subimos. Entonces, este mismo movimiento lo podemos hacer entre 5 y 10 veces, ¿ok? Vamos a hacer la demostración para que ustedes lo puedan hacer en casita. Entonces, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Lo podemos hacer entre 10 a 15 repeticiones, 4 series, ¿ok? Esa es la primera variación. La segunda, vamos a hacer la misma sentadilla, pero con 3 rebotes. Entonces, nos colocamos igual, los pies al ancho de los hombros y vamos a hacer 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3 y arriba. Muy importante que no doblemos nuestra espalda. Siempre estemos en posición recta. Ok, seguimos con otra variación. Ya cuando hemos hecho esa combinación, vamos a hacerla, pero más a fondo. Bajamos y subimos de una vez. Ok, entonces bajamos y arriba. Bajamos y arriba. Vamos a tratar de sacar la cadera hacia atrás para que no tengamos que echar nuestro tronco para adelante. Luego de que hacemos estas repeticiones, porque lo podemos hacer entre, ya como lo he dicho anteriormente, 4 a 5 veces, vamos a utilizar el movimiento de los desplantes. Ok, muy importante, un paso adelante y vamos a cuidar que la rodilla
no pase la punta del pie. Entonces, flexionamos y hacemos uno, cambiamos el otro. Si nosotros perdemos la estabilidad, ustedes pueden en casita poner el pie en la rodilla. Entonces, hacemos aquí, cambiamos, izquierda. ¿Okay? Eso es una variación igual de entre 10 a 15 repeticiones. Ahora, podemos combinar este movimiento, derecha, ¿okay? Izquierda y una sentadilla total. ¿Okay? Entonces, eso es otra variación. Muy importante, cuando nosotros estemos haciendo ejercicio, como lo hemos repetido en programas anteriores, estar hidratándose, muy importante, ¿verdad? Y antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, alimentarse bien, comer algo liviano para poder resistir los ejercicios. Muchas gracias por la atención y cualquier cosa y consulta nos pueden buscar en la página de Facebook de Gym Puerto Azul, ¿verdad? Bodix Puerto Azul y hacernos nuestras consultas. Ya estamos acá de regreso y si me ven con delantal y pasta es porque más adelante vamos a estar trabajando con porcelana fría, que les decía al inicio. Pero quiero invitarles ahora que pasemos a trabajar con doña Ania, nuestra profesora de lencería. Nos trae, como siempre, una idea muy útil, nos continúa un proyecto y una invitación que usted no se puede perder este 27 de septiembre. Así que entonces quédense con doña Ania. Hola amigos, bienvenidos a esta sección de lencería. En su programa, por supuesto, Mujeres del 2000, donde siempre les traemos ideas útiles, fáciles, creativas, para que usted las pueda confeccionar en casa. Hoy vamos a continuar con el conjunto coqueta, que es un conjunto multiuso, ya sea usarlo como ropa íntima o bien como un conjunto para dormir. En fin, usted le va a encontrar el uso adecuado, es ese que están viendo ustedes en pantalla ahorita. Habíamos iniciado lo que era la blusita, ya habíamos cerrado hombros, les había explicado cómo añadir un vivo cuando la tela no nos da, ¿verdad? Los vivos de tela, que son que se cortan en el mismo material. Entonces, les había explicado cómo añadirlo y quiero que tal vez puedan enfocar acá para que vean dónde quedó el añadido, ¿verdad? Y que se puede disimular muy bien. Entonces, eso fue lo que trabajamos la semana pasada y les expliqué cómo se pegaba el vivo manual, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Acá es donde está el añadido. Vean que es algo que pasa desapercibido totalmente. Luego les había dicho que les iba a explicar cómo se instalaba, porque eso es una de las solicitudes que nos llegan más al WhatsApp, al Facebook, al Messenger, sobre el folder. ¿Qué es el folder? ¿Cómo se instala? Es que es muy difícil, yo lo tengo, pero no sé usarlo. Es algo muy sencillo. Sí requiere paciencia al inicio para que aprendan a ubicarlo. Les traigo un tip. La máquina trae lo que es la patita universal, ¿verdad? El pie de máquina o el prensatelas universal, que es este que está acá. Lo voy a poner en mi mano para que lo logren ver, que él tiene como orejitas de conejo, le digo yo. Ven que trae la patita abierta. Para trabajar con el folder, es más fácil trabajar con el pie de punto recto. Este es uno de los pies para punto recto. Ven que trae solamente el huequito y viene más cerrado lo que es la parte del frente. Este, al ser abierto, el problema es que el vivo a veces se nos mete ahí. Entonces, les doy como tip, instalar este piecito en la máquina, que ahí está instalado ya, y es más fácil. Luego tenemos el folder, el tornillo para las que tienen huequito en la máquina y si no, pues lo hacemos con masking. Y el desatornillador, vengo a instalar el folder, él trae acá atrás una platina que es ajustable, al menos los folders que nosotros vendemos son ajustables a cualquier máquina. Pueden instalarlo en máquinas caseras o en máquinas industriales, también en las cover caseras o industriales. Hay algunas que tienen un diseño diferente, pero igual se les puede pagar hacer el folder. Aquí estoy poniendo el tornillo sin socarlo del todo hasta venirlo a ubicar.
¿Cuál es la ubicación perfecta o cuál es la ubicación que debe tener el folder para poderlo trabajar? Esto se llama boca de salida, si lo logran ver acá, del folder, y me tiene que quedar en dirección de la aguja sin tocar el pie. De esta forma yo lo voy a colocar ahí y lo voy a socar el tornillo de tal forma que el folder no se me mueva. Si yo tuviera que correr el folder hacia la derecha o hacia la izquierda, el folder trae un tornillo frontal también donde yo lo puedo ajustar y moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego, tenemos el vivo, el cual yo le voy a hacer un corte diagonal para que me quede en pico. Y lo vamos a introducir dentro del folder. El vivo mide 4 centímetros porque este folder es de 4 centímetros. Entra por la ranura de esta forma, me ayudo con una tijerita, lo prenso y lo jalo hacia atrás con fuerza y lo dejo ahí de esta forma. Luego él trae esta piecita que es como un resortito donde yo puedo colocar el vivo. Luego, la aguja tiene que estar en punto recto y yo la voy a graduar a que me quede en el centro del ojo de la patita, ¿verdad? De esta forma. Y vamos a coser. Esta primera parte es para probar la puntada, si está en la posición correcta. Puedo correr el folder un toquecito más y me ayudo con la mano y lo corro. De esta forma, tenemos la puntada. No me voy a arriesgar a correrlo mucho porque estoy trabajando de pie y no tengo mucho equilibrio para poderlo hacer en la pura orillita. Pero si ustedes ven, este está en la pura orillita. De esta forma lo pueden calibrar para que la puntada quede así en la pura orillita. Por ahora yo lo voy a dejar aquí para explicarles. Ya tengo el hombro cerrado y el costado abierto. Entonces trabajamos con el derecho de la prenda hacia arriba y lo vamos a introducir en esta ranura que nos queda acá. Y quiero que vean que la tela está entrando sesgada, no está entrando recta al folder. Esa es una de las principales cuidados que tenemos que tener. Aquí me está quedando bien adentrito, pero por lo mismo, porque estoy trabajando de pie. De esta forma ustedes lo van a coser hasta llegar al otro lado. Voy a tratar de correrlo un toquecito para ver si les puedo dar el... De esta forma lo voy a correr un toquecito para que ustedes vean cómo va a quedar. Trabajar con el folder es muy fácil. De esta forma, bueno, ahí me está quedando en el centro, pero como les digo, porque estoy trabajando de pie, es importante estar bien cómodo, bien centrado, acomodar bien el folder para que nos quede la puntada en la pura orillita, que es lo ideal. Ahí hay otro añadido del vivo, igual se puede trabajar con el folder, que no hay ningún problema. De esta forma ya aquí lo que nos resta es cerrar costadito de la pijama. Cerramos costado. Yo traigo esta azul ya terminada para que ustedes la vean. Esta azulita ya la traje terminada. Quiero que vean acá la terminación que tiene en el costado de la boca manga. El folder está pegado con, el vivo está pegado con el folder y quiero que vean ya la terminación. Ya sentaditas, con calma, en la casa, pueden trabajarlo de esta forma. Bueno, terminamos la blusa y vamos a continuar con lo que es la tanga de la pijama coqueta en el próximo programa. Pero no me quiero ir sin invitarlas a los cursos que tenemos programados para este mes de septiembre. Tenemos matrícula abierta en todos los talleres. En todos los talleres hay matrícula abierta. En la sede y en Escazú los días sábados. Estamos iniciando con el especial uso y manejo de la máquina. Estamos conociendo la máquina, estamos instruyendo a un grupo de señoras
que están haciendo este curso de cómo usar la máquina y hacer prendas básicas. De igual forma, vamos a dar inicio el 27 de septiembre en el curso especial infantil bebé, donde vamos a trabajar diseños para bebé, entre los cuales hay pijamitas enterizas, vestiditos, mamelucos, tanto para niña como para niño. De igual forma vamos a trabajar el tutú, ¿verdad? Que ahora está muy de moda el tutú para las niñas. Vamos a trabajar el tutú. En fin, son muchas prendas, el baberito, el gorrito, la frazadita. Para aquellas personas que tienen bazar o tienen un negocito y quieren sacarle provecho, pues yo las invito a este curso que vamos a dar en la sede, que nos quedan muy pocos campos ya en la sede. En Escazú también se va a dar con máquina. Por si usted está interesada, se va a los días sábados, iniciando el 30 de este mes. Así que todavía tiene tiempo para anotarse. Llámenos, consúltenos. Y aquí en mesa quiero que vean también lo que trajimos. Trajimos parte de lo que Escuela de Lencería siempre le ofrece a todas ustedes, como son los folders, tenemos los alfileteros magnéticos, tenemos la tenaza para pegar broches. Ahora que vamos a hacer el curso de bebé, es muy útil para pegar los brochecitos a las pijamas. También tenemos lo que son las varitas volteadoras, los pilot para tela, que son diluibles en agua para lo que es marcar la tela, las tizas, las cajas portacarreteles. Quiero que vean esa cajita donde se guardan las carruchas de las bobinas, ¿verdad? Para que no se nos hagan un enredo, un nudo en una caja. Yo antes las guardaba en cajas de mantequilla. Quiero que vean qué orden se ve ahorita en esas cajitas, ¿verdad? Y nos llegó nuevamente la planchita. Todas aquellas señoras que estaban esperando la planchita, pues ya llegaron las planchitas. Son muy útiles para tenerlas a la orilla de la máquina cuando estamos cosiendo, para trabajar todo lo que son costuras. Además de todo esto que Escuela de Lencería les ofrece, también tenemos lo que son materiales para la confección, para las alumnas que llegan a hacer el curso y no saben qué hacer, pues tenemos los materiales a la venta también. Y un plus que, bueno, ya tenemos 3 años de tenerlo en Escuela de Lencería, que es muy importante para todas aquellas señoras que les gusta coser, la máquina de coser. Una buena máquina de coser que no nos dé problemas, que tenga lo que necesitamos, todas las puntadas que necesitamos. Escuela de Lencería tiene esa máquina para usted, tanto bordadoras, overlock, cover o multifuncionales. En multifuncionales muchos diseños, también para las que trabajan quilting o esa que están viendo en pantalla, que es la original. Ojo, señora, cuidado, porque hay muchas copias en el mercado. Tenga cuidado cuando va a comprar su máquina de coser. 8720-5656, mi WhatsApp, mi número de teléfono para que me contacte, o bien en Facebook, en el Messenger, estamos a la orden. No se pierda el próximo programa, que venimos con la tanga del conjunto Coqueta. Bendiciones. Aquí ya para trabajar en porcelana fría. Quiero mostrarles este proyecto que les va a mostrar nuestro compañero cámara, donde vamos a poner como un soporte, un aislante, una coquetería para una taza, ¿verdad? Que podemos utilizar como un recuerdo, lo ven ustedes ahí. Voy a voltear un poquito más. Y está hecho con porcelana fría. Ahí estamos coqueteando que usando el color de la taza se le decora, ya sea para masculino o femenino, la pieza, ¿verdad? Y eso va a determinar si le ponemos pestañas, no le ponemos pestañas. Ese es un gato, yo después voy a hacer la gatica. Así que entonces, vean ustedes, vamos a usar en original este proyecto, se lo dio a una colega brasileña, y la idea, ¿verdad? En sí. Y a mí me gustó mucho. Ellos reutilizan tapas de recipientes de vidrio, de lata, de muchas, muchas otras cosas. O sea, de todo ese tipo de recipientes que a veces
nos quedan las tapas porque se nos quebró el frasco, si es de vidrio o ya solo botamos y que nos quedó solo la tapa. Bueno, entonces si no vamos a reutilizar todo el frasco, yo dije, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Una simple galletita, vean ustedes, de este material que usan para el country. Ahí en cualquier parte lo pueden encontrar y si no, pues como les digo, una tapa de cualquier recipiente, plástica, en fin, lo que necesitamos es como un soporte, ¿ok? Vamos a utilizar, en este caso, si fuera plástico o si fuera lata o si fuera, ¿qué más le puedo decir? Fibra o algo por el estilo, lo que tienen que hacer es rayarla, siempre les he dicho, ¿verdad? O si es acrílico, rayar y rayarla y rayarla con... hacerle bastante textura a esto. Pero como es madera, no nos preocupa porque sí nos va a pegar muy bien. Ahora, en este vamos a hacer a forrar toda la pieza. No la vamos a forrar ni con una tortilla muy gruesa ni con una tortilla muy delgada. ¿Okay? Porque si lo hacemos muy grueso, lo que hacemos es desperdiciar pasta. Y si lo hacemos muy delgado, pues entonces corremos el riesgo de que se nos reviente. Entonces, vean ustedes, venimos y empezamos a tapar. En esta primera etapa, si quieren ponen goma, si no quieren, igual se va a ir pegando, ¿verdad? Dependiendo de la humedad de la pasta. Si la pasta no está muy húmeda, sí es bueno que le pongan goma porque está más sequita, entonces ella no se adhiere tanto. Pero si está más suavecita, entonces ahí sí. Recuerde que usted puede realizar, confeccionar su pasta con la receta que tenemos en Facebook de Mash. Ahí tenemos una receta publicada. Ahora bien, usted dice, no, yo prefiero adquirir la pasta. Bueno, lo puede adquirir también a través de Mash o bien en la sede de Mujeres del 2000, también en Pasamanería Maggi, donde nuestra compañera Marjorie o donde Doña Rosa Granados en Tibás, en Ángel Creaciones, usted va a encontrar. Ven. Entonces, esta primera etapa es así. Venimos, pulimos, incluso aquí sobre el fondo para que nos quede lo más bonito posible. Y ahora empezamos a jalar la pasta, sin necesidad de una tijera, a jalar así. Vean ustedes. ¿Ven? Y estos los vamos a adherir, no los vamos a quitar. Porque los vamos a tapar con otra tortillita que vamos a hacer y que vamos a pulir. ¿Ok? Esto es la primera etapa de esta pieza. No voy a hacer la segunda para no perder más tiempo, pero ya ustedes saben que hacen un círculo de la misma pasta y lo tapan aquí. Porque quiero hacer la parte de el borde, que después de que tienen ustedes las dos piezas, y voy a hacer solo un pedacito porque ya traigo una adelantada para que ustedes lo vean. Entonces eso viene a ser como decir, esta parte... es como el torso de la mascota, del gato o del perrito que estemos haciendo. Bueno, con esta misma técnica, amiga, le cuento, se puede hacer cualquier otro animalito que una jirafa, que un elefante, simplemente es modificar el rostro del animalito y obviamente pues los tonos de la pasta. Aquí vamos a hacer un cilindro, voy a correr esto para poder hacer el cilindro. No sé si con esta pasta me va a alcanzar, pero bueno. Vamos a hacerlo no muy delgado, pero tampoco gruesísimo. O sea, término medio. Aquí la cosa es término medio. ¿Por qué hay que hacerlo así? Bueno, les cuento. La pasta encoge un 30% aproximadamente. Si no tiene mucha humedad, esta receta de nosotros de un 25 a 30% encoge. Hay otras que tienen más humedad, entonces encoge más, hasta un 40%. Entonces, es ese detalle el que va a determinar si las cosas nos van a quedar muy delgadas, hay que hacerlas muy gruesas, en fin, ¿verdad? Ahora ve, entonces estamos con el círculo acá y vamos a pegar esto. Vamos a hacer aquí para que se nos una bien esta piecita. Voy a hacer un corte así y voy a hacer otro corte aquí, también sesgadito. Y todo esto igual con goma. Recuerden, nada se hace sin goma. ¿Por qué? Porque la pasta, a pesar de que es una pasta con una base de goma, a veces, como les digo, el grado de humedad con el que a usted le guste trabajar va a determinar si se pegue o no al entrepiezas, incluso que contamine los colores.
Quiero recordarles que MASH, productos especializados para porcelana fría, usted los puede encontrar en San José, en la sede de Mujeres del 2000, en los que usted va a poder trabajar con esta, con este material tranquila, porque no se le va a resecar la pasta tiene un buen punto de humedad para las personas que están iniciando y que quieren practicar. Vean, aquí que estoy alisando esto, ¿ven esta burbujita de aquí? Esta burbujita de aquí, simplemente con cualquier herramienta, con una aguja, le hacemos un huequito. ¿Y por qué se hacen esas burbujitas? Y me parece excelente que se haya hecho. Por el hecho de que no le pusimos goma a la pieza. Realmente no lo necesita porque vea que solo se nos hizo esta. Pero en bolas de estereofón, en donde sí se hacen muchas burbujas, entonces no, o no se nos pega simplemente la pasta. Esta está en un punto seco para trabajarla mejor acá. Entonces, y que no se me... Yo siempre les digo, para que no se nos haga hamburguesa el proyecto. Vean ustedes, vamos ahora a texturizar con cualquier herramienta. No me digan, Maureen, es que no tengo esteca. No se preocupen, con un palillo de dientes, con cualquier herramienta vamos a ir haciendo. Vean ustedes, con mucha paciencia y con mucho amor. Entre cada una de estas rayitas, otra vez, para que no nos queden en orden, ¿verdad? Y nos dan esa textura de pelaje, ¿ok? Así que entonces, claro, de pelito corto, esto a todo alrededor. Aquí traigo ya la pieza adelantada, vean ustedes, nada más que en color blanco. Vean acá, esta es la pieza y está forrada a los dos, por los dos lados, ¿ok? Entonces, esto es lo que me van a hacer y me van a traer de tarea, les voy a dejar una bolita de estereofón. En este caso, este va a ser un perrito, entonces tiene esta forma alongada o como de una... lágrima ñata, digo yo, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes como de un huevito. ¿Qué vamos a usar? Si fuera para un gato, se tiene que hacer redonda, ¿verdad? Así que entonces, ese sería nuestro próximo programa para ya continuar con este proyecto que espero que les haya gustado. Recuerden que estamos para servirles en la sede, a través de nuestra página web también acá en Mujeres del 2000. Para usted es este programa. Para usted que nos acompaña y nos da el privilegio de ingresar a su hogar día a día, puntualmente aquí desde Canal 13, desde el Estudio 2 de Canal 13, para usted, para todo Costa Rica. Así que le invito para que el próximo lunes, sin falta, a las 10, nos vemos.